What's up, mis niggas? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué baja, cochino culiao? ¿Qué baja? Aquí, un nuevo episodio de Dark Souls. Sí, aquí estamos nuevamente con mi compadre Mou. ¡Salude! ¡Ale! Y vamos al segundo boss. Llegamos a esta hoguera, ya, y el camino para allá es para el, segundo boss. Ya, miren, un buen sentado ahí. Bueno, será. La cosa es que, bueno, como ya les dije, voy a... la gente también decidió, en este caso, en seguir solamente la batalla con los boss, ¿ya? Y así lo vamos a hacer. Vamos a llegar a la hoguera, vamos a mostrar el camino dirigiéndonos al boss y luego a Boss Ledger. Y luego, cállate por favor, me tiene aburrido, weón. ¿Ya? Y luego vamos a combatir con el Buzzer. Ya, pero antes quiero mostrarle una cosita. Vamos a calmarnos, ¿no? Así vamos a... Lo que pasa es que... A ver... No sé cómo hacerlo, pero... Bueno, ya mucha gente sabrá también, así que... Me da lo mismo. Pero aquí abajo, en esta parte hay un mercader, que es como un esqueleto así, terrible acuático. Ya, y... Nos va a vender muchas weas que nos va a servir para matar algunos boss, ¿ya? Y la llave maestra sirve netamente para esto, bruto. Ya que el amigo Palta, que comentó en el primer video, que le fue muy bien a todo esto, muchas gracias por... porque, bueno, prácticamente le gustó el video, así que muchas gracias porque me apoyaron en este... ¿Ah? ¿Aló? ¿Ya? Pero más que nada eso, y darle a las gracias a todas las personas que me ven y... ya. ¡Ya veo! ¡Ay, ay! Ya, esta puerta no se puede abrir porque se tiene que abrir del otro lado, de otra parte. ¡Ah, qué inteligente soy! Y aquí hay un tipo... Y acá, ahí a la vueltecita también hay otro tipo, pero no le vamos a pegarle porque no hay ni una cuestión allá, así que... No vale la pena ir a matarlo, te da un... como 36 almas. No te da nada. A ver, cogimos una bombita de... Recogimos unas bombitas de fire. Fire. Ya, muy bien, eso no tuvo que haber pasado. Porque ese weón de las bombas. ¿Y por qué marcáis al otro, imbécil? Como siempre le pego al aire. Una que. Vamos a calmarnos, cochino culiao. Puta que me hay raya. Ya. ¿Este que nos da? Muy bien, un cinto de guerrero hueco. Está bueno. A ver, aquí... Resina de pino, Doritis. Oh, muy bien. Entonces, vamos a seguir ya. Acá arriba hay un par de almas. Hay un alma, pero... También, pero... Vamos a pegarnos a espartano. ¡Ah, Esparta! ¡Oh, conchetuma! Mentira. Ya. Se ponen brigios al toque. Uno menos. Ya, ese. Vos estáis pajo, no sé. Sí. Casi me caigo yo, weón. Y quedo vivo, mención. Está bien, una bomba incendiaria y un alma. Un alma de cerecero. Puta, nada es raro de que este tipo venga acá, mira. Terrible picado. ¿Dónde está el cuchillo, culiao? Ahí está. Muy bien. Ya, nos vimos, que estoy bien. Ya, fuimos a recoger. Sí, ya, lo recogimos. Y eso, por eso escogí ladrón, porque el ladrón. Creo que me desvío así de una. El ladrón en sí ya tiene su llave maestra. Así que no la vamos a estar escogiendo como regalo. Y como regalo escogimos un anillo de mierda que nos va a servir para leer algunas cositas más adelante. Así que eso es bueno. Peguenme. Mejor esto bueno, mejor que te peguen. Oh, así no. Y te quitan vida, si eso es lo malo. Pero no importa. Nosotros nos vamos a curarnos. Vamos a curarnos, cinta. Vos sobre todo con Chetumal. Pero los lanceros, bueno, la primera vez que jugué este juego, los lanceros me tenían la vida imposible, weón. Bueno. Eran unos hijos de perras. Ya. Bueno,
A vos te puedo pegar un espartano, ¿no? ¿Te puedes mover? ¡Oye, el hijo de puta! ¡Sale! ¡Qué lindo cómo se cayó! Ya, por acá está el señor Havel. Ese tipo lo vamos a matar más tarde porque ahora nos va a hacer pico. Ya, y nos entrega su anillo. Ese anillo es terrible de los buenos porque te, como que ocupáis una armadura pesada y le cuestión te, como que te lo hace, no sé, te lo hace liviana, una wea así, bro. Ahí tenemos un gusanito, ahí, ¡insecto! Se me fue. No, 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 vos no te me vais, vos no te me vais. Vos no te me vas. Me dio titanita grande y titanita chichilanche. Ya, muy bien. Y llegamos al boss que se llama Demonio de Tauro. Y el Demonio de Tauro aparece después. Ya, porque aquí hay que venir para arriba. Porque esta va a ser la principal estrategia para poder matar a este demonio. ¡Demonio! Ya, y hay que matar a estos ballesteros, hijos de la perra. ¡Ay! No era idea, no era la idea que me quitaran tanta vida los hijos de perra, míralo. Ya, me dio una ballesta, eso es bueno. Vamos a curarnos de... Sí, bueno, porque aquí nos tiramos, ¿no? Es igual, igual quita poquita vida. Aunque no, no debía haberme tomado ese frasco. Ya, la cosa es que uno avanza, 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 avanza. Y cuando aparece el culiao tienen que correr. Sí, tienen que correr para acá atrás. Y suena la música. Es muy cuática la música. Ahí viene el cochino bastardo. Uno lo que tiene que hacer es llegar arriba, quedarse en la orillita. Y cuando mire para arriba, ustedes se tiran y aprietan para pegar. ¡Jo! Y como que le enterran toda la agua en la cabeza. La pulenta. Para la gente que no ha jugado el juego, jueguenlo, weón. Jueguen la weá. Que puta que es bonito el pobre. Ahora, la 320, la más conocida 320, que es el hoyito patá. Ahí nos vamos. Ya, ese weón nos debe 500. Ya, se picó. ¡Ay, weón! Me pegó igual. Está de los picados. Mira para arriba, un cochino bastardo. ¡Ah! Muy bien. Ya que nos conviene acá, irnos corriendo, aunque el tipo va a tirar un golpe, al parecer. Si tira el golpe... No, no tiró el golpe. No tiró el golpe. 320. ¡Oh! Hay que esquivarlo acá de nuevo. Si lo que pasa es que hay que esperar a que tire otro golpe. No, me tuvo que haber pegado, pero... Bueno. ¡Me mató, weón! ¡En serio! Bueno. Nada más que hacer. Aquí nos vamos a pegar un speedrun porque me da mucha paja hacer toda la weá de nuevo. Ahora corre, recuperamos las almas. ¡Corre! Lo bueno es que el demonio Tauro va a matar automáticamente a esos buenos que están ahí, porque va a tirar un golpe. ¿Viste? Los mató. Automáticamente me salieron 80 de almas que gané. Ya bien, le pegamos ahí una. Ahí, si ustedes quieren, le pueden pegar unas partes. Solo si ustedes quieren, porque puede pasar eso. Ustedes corren, corren, ahí pegó, acaba de pegar de nuevo. Así que si están muy mal, se pueden recuperar. La famosa 320, hoyito pata. ¡Oh, no lo hizo! Ah, bueno. La idea es que hiciera el hoyito pata, pero aquí no voy a alcanzar a subir. Me va a pegar antes. No me pegó, weón. Hermoso. Dale, Mau. ¡Ah!
Dale, Mou, dale, Mou. Ahora corre, conche mi madre. Ya, bien. Ahora la 320. No la hizo de nuevo el maricón. Le hizo, hizo un golpe, ¿eh? Así que eso nos dio tiempo. Aquí tomémonos un poquito de tiempo, aquí ya curémonos. Y nos tiramos. Ah, bien, si fallaba esa moría, weón, estaba seguro. Ya, solamente una. ¿Por qué ya no está seguro del patrón de ataque? Este weón ya no salta, weón, ¿qué está pasando? Descansamos. Ahí está, oye tu patada. ¡Oh! Bien, ahora corre, 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 corre. Ya, listo, está muerto. Si fallo, porque soy ya weón, no, pero. Es muy buena la música aparte, weón. Ahí está, así que. ¡Oh! Y no fallé, perra. Toma, maldita perra. Maldita perra. Hija de la perra, conche tu madre. Qué weá. Bueno, choca la pasta, choca la pasta, choca la pasta. Ahí el mob está de los negros. Muy bien. Me dio una humanidad y un hueso de pene. Así que vamos. Este debe haber sido yo, cacho. A ver. Ah, no. ¡Oh! Lo hizo pico. Ya, vamos. Vamos, 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 ya. Aquí vamos. A ver. Es que, ¿cómo puedo explicar esto? Que para llegar a la gárgola igual queda harto. Igual hay harto lo que hay que hacer. Para llegar a las gargoliñas. Aquí no se puede, sí, no, ahora me acuerdo. Aquí está el famoso Solier. Solier o Solari. Yo antes le decía Solari, pero se llama Solier. Ya, vamos a hacer algo cortito, sí, ya, ya, bla, 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 bla. Hay que hablarle a estas veces, ¿no? Porque nos va a dar la saponita. Decimos que sí. Le ponemos que sí. Y nos dio la saponita blanca. Como ustedes saben, la saponita blanca sirve para comunicarnos. Ya, nada que hacer. Listo. Ya le hablamos lo suficiente. Quizás a muchos les va a molestar de que me estoy saltando la historia y toda esa cuestión, pero. Ya escuché el dragón. Como siempre, no me tuvo que haber pegado eso, pero bueno. Hay que dejar, pues, porfiado, ¿no? Así que Juan corre, no. Ya, aquí abrimos otro shortcut. Que es un shortcut. Ah, abre la wea, por favor. Muy bien. Que es una escalera al cielo. Que nos lleva a la hoguera que usamos para ir al Demonetauro, ¿ya? Así que aquí nos vamos a calmarnos. Vamos a subir a 20 aquí. Subamos la vitalidad a 13 y ¡pam! Listo, somos nivel 14 con una buena vida y ya veo. Ah, vamos a hacer al Mou que sea humano, porque hueco. Se ve maricón. ¿What the fuck? ¿Se bugueó? No hizo el. Qué chucha. No hizo la animación, güey. Entonces, lo dejaremos acá. Ya vamos a hacer una cosita que nos va a servir harto, que es cortarle la cola al dragón rojo que estaba arriba. ¿Ya? Y ese dragón nos da una espada terrible opulenta que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar harto, ¿ya? Así que, eso mi gente, nos veremos en la siguiente edición de Dark Souls. No se olviden de comentar, no se olviden de comentar, darle me gusta, suscribirse y toda la. Ah, ustedes saben, ah, aló, ¿ya? Y nada, pues nos estamos viendo en la siguiente edición, ¿ya? Pero antes, voy a mandarle un saludo a todas las personas que me han estado apoyando y les digo que, por favor. Ya, ya, quiero mandarle un saludo al señor Mr. Eddie. Mandarle un saludo también al señor Gonzalo Fabián, Álvaro Morán, Javier Vázquez León, Iván Omaru, al señor Johnny Pony, que ya saben quién es, al señor Suzuki o Camilo, y a la señorita Yuki Shion o a la señorita Ali. Ya, también mandarle saludos al señor Forensico. Sí, me cuesta pronunciarlo, de verdad. Forensico, que me comentó el video de Dark Souls. Y yo, gracias a su guía, pude terminar su juego. O sea, gracias a su guía, pude terminar el juego este de Dark Souls. Así que le mando un saludo y un abrazo muy grande a Forensico.
El tipo es español, así que es un abrazo muy lejano. Y eso, y también mandarle saludos a mis compadres, sexones, guachones, al señor Bastiardo y al señor Flaco, que me estuvieron acompañando en los videos anteriores y me motivaron a subir Dark Souls. Así que eso, Mou, ¿algo que decir? Bueno, el Mou con pocas palabras. Así que eso, nos estaremos viendo en una siguiente edición de Dark Souls. Ya se vienen las gargolitas y algunas cosas más. Y eso, nos vemos. Chavelas.